¿Pero quiénes son estos y qué hacen en nuestro apartamento? Mamá, esos son Catnap y Dog Day del juego de Poppy Playtime. Catnap atacó a Dog Day y se lo llevó a rastras a la habitación. Necesitamos ayuda urgentemente. Ya lo he visto, pero ¿cómo podemos ayudarle? Mami, tengo que jugar rápidamente al Poppy Playtime. ¿Pero qué dices? ¿Jugar al Poppy Playtime ahora? Sí, sí, ahora lo que tengo que hacer es jugar al Poppy Playtime. Necesito mis manos del Poppy Playtime, ¿lo ves? Ahora tengo mis manos de siempre. Si consigo las manos del Poppy Playtime, podré ayudar a Dog Day. Claro, lo entiendo. Vamos a jugar. Me acuerdo perfectamente de las manos que tenías la última vez que jugaste al Poppy Playtime. Pero antes me gustaría que les enviases un saludo a nuestros suscriptores. Hola María, te mando un saludo desde aquí. Y si queréis que os enviemos un saludo en el próximo vídeo que hagamos, ponednos en los comentarios vuestro nombre, desde qué país o desde qué ciudad nos estáis viendo y entonces tened por seguro que os mandaremos un saludo en el próximo episodio. Te lo voy a enseñar, mira, ven. Acabo de localizar a Dog Day justo aquí. Mamá, voy a contarte en qué consiste el juego. Dog Day lo ha pasado mal por culpa de Catnap y a lo mejor ha venido arrastrándose hasta nosotros en busca de ayuda. Sí, sí, tienes razón. Quiere que le ayudemos, pero ¿cómo podemos ayudarle nosotros? Antes dijiste que si conseguías esas manos, a lo mejor podías ocuparte tú de Catnap. Mamá, no estoy seguro de poder conseguir las manos. Entonces ya sé yo quién puede ayudarnos. Jennifer puede ayudarnos. A los gatos no les gustan nada los perros. Por eso mismo a Catnap no le gusta Dog Day y yo creo que Jennifer podría ayudarnos. ¡Oh! ¿Qué ha sido eso? Mamá, tenemos que darnos prisa. Oh, vamos. Jennifer, ¿estás preparada? Tienes que ayudarnos. Oh, espera. No podemos irnos sin más. ¡Tenemos que informar de todo a Jennifer! Jennifer, escucha, bonita mía. Tienes que salvar a ese perrito que hay ahí fuera. Mamá, se lo estás explicando fatal. Jennifer, tienes que salvar a tu amiguito. A Dog Day, que lo ha atacado Catnap. ¿Tú podrías echar a Catnap? ¡Jennifer, lo has conseguido! Espera, hay que comprobarlo todo. ¿Se ha ido Catnap de verdad? Aquí no está. ¡Oh! Dog Day, ¿cómo podemos ayudarte? Mamá, yo creo que puedo ayudarle con las manos. ¿Pero de qué manos me hablas? ¡De estas manos de aquí! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Pero si tienes las manos del juego de Poppy Playtime! ¡Ahora vas a poder ayudar a Dog Day! ¡Venga, vamos, venga! Dog Day, ¿cómo podemos ayudarte? ¡Dínoslo! ¿Qué es lo que podemos hacer para ayudarte? Debo ocuparme de Catnap yo mismo. Haré que sea una buena partida. Adiós. Adiós, Dog Day. Igor, dime, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te tiene de tan mal humor?
La gente ve mis vídeos, pero no se suscribe. Pues pídeselo. La gente normalmente es muy buena y muy amable. Yo creo que si se suscriben después les va a encantar el canal. Chicos, sé que me estáis viendo desde diferentes países, desde México, España y Estados Unidos. Escribidme en los comentarios desde qué país me estáis viendo. A lo mejor desde Colombia. Dadme likes y suscribíos a mi canal. Yo creo que ahora no van a dudar en suscribirse a tu canal. Estoy totalmente segura, cielo mío. Chicos, esta carita sonriente tan chula es para que os suscribáis. ¿Adivináis qué es esto tan rico que estamos a punto de tomarnos los dos? Lo he comprado. Si lo habéis adivinado, dadnos un me gusta. Yo lo he adivinado. Es un batido Grimace. Si lo habéis adivinado, dadnos un me gusta. Estupendo. Yo voy a prepararme. Vale, yo voy a ver qué tiempo dicen que va a hacer hoy. Hoy nos vamos al parque de atracciones. Voy a ver qué dicen que va a hacer. Yo ya estoy casi preparada. Lo que tú digas. Hola, mis queridos telespectadores. Hoy va a brillar el sol durante todo el día. Así que, ¿por qué no salís a dar un estupendo paseo? ¿Habéis tomado un batido Grimace? Entonces estáis en un lío. ¿Pero qué es esto de aquí? ¡Si está echando humo! ¿Qué tiempo hace? ¡No! ¿Pero por qué gritas? ¿Anuncian mal tiempo? Tienes que oír lo que han dicho en las noticias. Y ahora llega nuestra sección favorita. Adivina de qué mascota estamos hablando. A ver, chicos. Tenéis que adivinar el nombre de esta raza de perro. Quien lo adivine, que nos lo ponga en los comentarios. ¿Pero qué tiene eso de raro? Si es tu sección favorita que habla sobre mascotas. Seguro que tú sabes qué raza de perro es. No lo digo por el perro. Es por el batido Grimace. Fíjate, está echando espuma y humo. A ver, ¿dónde? ¡En el suelo! ¡Oh! Yo sé de uno que ve demasiado la tele. Anda, vámonos al parque de atracciones. Vale. ¿Qué es lo que habrá podido pasar? ¡Ahí va! ¡Qué pasada! ¡Es precioso! ¡Vamos! ¡Yo quiero montarme ahí! ¡Y yo allí! ¡Y también me quiero subir allí. Ahí! ¡Venga, corre! ¡Muy buenas a todos! ¡Que sepáis que hoy las atracciones son gratis! ¿Has visto lo realistas que son los animadores de este parque? ¡Sofía! ¿Pero cómo van a ser animadores? ¡Este es Grimace! ¡Salía en la tele! Pero allí estaba enfadado y ahora es simpático. Igor, ¿pero qué tonterías dices? ¡Sondo coyote, que nos voy a ir! Hola, ¿cuánto cuestan las entradas? Estamos deseando subir a las atracciones. Son totalmente gratuitas. Podéis subir en ellas todo el día. Yo os acompaño. ¿Qué? ¡Son gratis! ¡Qué bien, viva! Sofía, es imposible que sea gratis. Aquí está pasando algo raro. ¡Vámonos de aquí! No digas tonterías. No iremos a ningún lado. Hemos venido a subir a las atracciones que encima son gratis. Vamos a montarnos, Igor. Déjalo ya. Si hasta nos quiere acompañar. Vamos, pero no me gusta nada. La 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 la. Esto es una maravilla. Hagámonos una foto con él para el recuerdo.
¡Qué bien! Ha quedado una foto estupenda para la posteridad. Bueno, pues vamos a dar una vuelta ya. Querido Grimace, muchas gracias por acompañarnos. Ahora ya seguimos solos. Espero que lo paséis muy bien, amiguitos. A ver por dónde empezamos. Deberíamos darnos prisa y aprovechar. Vamos. Ha sido súper divertido. Vamos corriendo al baño y luego seguimos montando. ¿Cómo ha podido hacerse de noche tan rápido? Decidnos, ¿queréis volver a montar gratis? Venid aquí que vamos a dar una vueltecita. ¿Cómo es posible que haya pasado esto? ¡Grimace! ¡Oh! ¡Volvamos rápido a la calle! ¡Deprisa! ¿Pero qué es lo que está pasando? Tan pronto es de día como es de noche. Ya te lo dije, ese batido no era normal. Vámonos corriendo a casa. Venga, que aquí pasa algo muy raro. ¿A dónde vais? Si el espectáculo no ha hecho más que empezar. ¿Qué espectáculo? Nosotros no queremos participar en él. Pero no os queda más remedio, porque os habéis bebido mi batido. Claro, por supuesto que participaremos, pero en otra ocasión. Tenéis que participar ahora mismo, o si no, jamás saldréis de este parque. Vale, pues dinos, ¿qué tenemos que hacer? Tenéis que tiraros por el tobogán morado, queridos míos. Claro, eso es muy fácil. Pues nada, no nos queda otra que tirarnos por el tobogán morado. Pero estamos listos. ¿Te apetece tomarte un batidito? ¿Qué? ¿Otra vez el batido, Grimace? ¡No! Ay, ¿qué pasa? ¿Por qué ladras? ¿Pero a ti qué te pasa? ¿Por qué ladras tanto? Jennifer, ¿por qué ladras? ¿Sabes qué pasa, bonita? Que los vecinos se nos van a enfadar. Deberíamos intentar estar calladitos, ¿vale, preciosa? Voy a lavar los platos y luego salimos a dar un paseo, ¿vale, cariño? A ver si te callas ya. ¿Qué ocurre ahora? Recuerda que teníamos un trato. Ven aquí. Ven aquí. Vale, de acuerdo. Voy a ver quién está detrás de la puerta. ¡Jennifer, para! ¿Quién es? ¡Oh, Jennifer! ¿Quién es? ¡Pasa!
¿Quién es? Pero tú, ¿por qué estás ladrando tanto? Si ya te conoces a todos los gatos del patio, siempre andas persiguiéndolos. Anda, ven, corre, escóndete. Vaya, ¿y ahora qué hacemos? Por cierto, ¿por qué ladrabas? Abrimos la puerta, miramos fuera y el gato entró corriendo. ¿Y qué hacemos ahora? ¡Oh! ¡Ya lo tengo! ¡Llamaremos a Gigor! ¿Hola, Gigor? No te vas a creer lo que ha pasado. Un gato salvaje se nos ha colado dentro de la casa. ¿Que te mande una foto? Voy a intentarlo, vale. Quiere una foto. Que sí, que tendré cuidado. ¿Y ahora dónde se ha metido? ¡Buah! Le he hecho una foto que da muchísimo miedo. Hay que enviársela rápidamente a Gigor. No pasa nada, bonita. Todo irá bien. Tú tranquila. ¿Hola? ¿Ya la has visto? ¿Quién? ¡Catnap! ¿Y entonces qué hacemos? ¿Defendernos, dices? Parece que está arañando algo. Se acabó. Te voy a dar un zapatillazo. ¡Quieto ahí! ¡Te he dicho que te estés quieto! ¡Estate quieto ya! ¡Jennifer! ¡Ve ahora mismo por él! ¡Ve tras él, ahora mismo! ¡Jennifer, ven aquí! ¡Rápido! ¡Tú espera aquí! ¡Vamos! Parece que le he dado. Jennifer, ¿una maleta para qué? No entiendo nada. ¡Ah! Ya lo entiendo. ¿Quieres ponerle dentro un cebo? ¡Chica lista! ¡Qué buen plan, Jennifer! Chicos, si a vosotros también os parece un buen plan, dadnos un like al vídeo. Yo creo que le gustará tu comida. ¿Algo tendremos que sacrificar? Ataremos la cuerda al asa y luego tiraremos cuando venga el gato. ¿Está claro? ¿Entiendes? Jennifer, aparta. Ataré esto al asa y luego abriré la puerta. El gato se abalanzará ansioso sobre la comida y cerraremos la maleta de golpe. ¡Quita de ahí, anda! Venga, quítate de ahí. Eso es. Jennifer, ¿estás lista? Yo también estoy asustada. ¡Qué
bien, Jennifer. Sí, lo hemos conseguido. ¡Sí! Vamos a sacarlo fuera. Luego esperaremos a que venga Igor y ya decidiremos qué hacer. ¡Venga! ¡Vámonos! Que no juegues. Haz un número de circo. Vamos a actuar en un circo. Tú serás el número principal y harás así ratatatata. Hay que aprender la primera instrucción, la segunda y la tercera instrucción. Pero tú te pasarías el día juega que te juega sin parar. Y tenemos que aprender a sentarnos, a levantarnos y a tumbarnos. Así que vamos a aprender todo eso. Ya está bien, deja de jugar, me estoy empezando a enfadar. Vamos a aprender las nuevas instrucciones, ¿de acuerdo? ¡Ya vale, para de una vez! ¿Quién está ahí, Jennifer? Hola, yo soy del circo. Muy buenas. Jennifer y yo justo estábamos aprendiéndonos las nuevas instrucciones. Eso está genial, pero enseñadme qué sabéis hacer. Jennifer sabe hacer 5 instrucciones. Podemos enseñártelas si quieres. Genial, venga, enseñádmelo. Primera instrucción. Jennifer, siéntate. Segunda instrucción. Jennifer, abajo. ¿Abajo? Tercera instrucción. Jennifer, baila. ¿Baila? Baila, 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 baila. Venga, baila. Cuarta instrucción. Habla. 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 Buena chica, Jennifer. Y la quinta instrucción. Jennifer, dame la patita. Vamos, la patita. Buena chica. Siéntate, siéntate, siéntate. Bien hecho. Buena chica, así se hace. ¡Eso es! ¡Muy bien, Jennifer! Bueno, ¿qué me dices? ¿Estamos ya listas para actuar en el circo? Desde luego lo hacéis muy bonito y divertido, pero noto que falta algo. ¿Cómo que le falta algo? ¿Pero qué necesitas? También podemos hacer malabares con pelotitas. Pues vamos a verlo. ¡Ahí va! ¡Vaya! Ya tenemos las pelotitas. ¡Oh! No ha salido muy bien. Vaya, no sabéis hacer nada. ¡Oh! ¿Pero cómo dices una cosa así? Jennifer se ha esforzado mucho y además es una monada. Todos nuestros suscriptores la adoran. Bueno, el público en general. ¿De verdad eres del asombroso circo digital o no? ¿Pero a dónde vas? ¡Soy del circo! ¡Oh! ¿Qué te pasa? Jennifer, tú ven conmigo. Tú en realidad no eres del circo.
Jennifer y yo nos dimos cuenta desde el primer momento. Venga, lárgate ya. Que te vaya bonito. Hala, adiós. A la gente se la alaba cuando hace algo bien, pero no se le señalan los defectos. Tranquila, Jennifer bonita, que tú te convertirás en una estrella. Eso, Jennifer, tú tranquila. Aprenderemos a actuar en el circo. Vamos. No pasa nada, puedo hacerlo. Si tú lo hiciste bien, seguiste las instrucciones. Las 5. Lo que no salió fue lo mío solo. Los malabares y nos dijo que no éramos aptas para actuar en el circo. Pero da igual, aprenderemos y así entraremos en el asombroso circo digital. Jennifer, dámelo que no puedo. Te lo prometo. Te lo prometo. Te prometo que lo conseguiré. Te lo prometo. Ahí está. Fíjate bien. Esta vez seguro que me sale bien y así podremos participar. ¿Preparada? ¡Sí! Lengüita rosa. Lengüita rosa. ¡Cógela! ¿Dónde está? ¡Corre! Ya os dije que no lo conseguiríais. ¿Qué? ¿Que no lo conseguiríamos? Dijiste que a Jennifer no le salía nada bien, pero luego, cuando viste que sí que le salían las cosas bien, cambiaste de opinión muy rápidamente, ¿eh? Pero ya te dijimos que nos las arreglaríamos sin ti y a Jennifer y a mí nos van a admitir en el circo. No os van a admitir en ningún lado, no os hagáis ilusiones. Entendemos que te cueste alegrarte por nosotras. La verdad es que es muy triste. Chicos, escribidnos en los comentarios, ¿puede o no puede actuar Jennifer en el circo? Vuestra opinión es muy importante para nosotras. ¿Qué pasa, Jennifer? ¡Huyamos! ¿Qué ha sido eso? Desde luego no tiene nada de normal. ¡Ya sé! ¡Ella es del asombroso circo digital! ¡Puede controlarlo todo! ¡Vidrio, agua y tierra! ¡Jennifer! ¿Qué hacemos? ¿Por dónde habéis huido? ¿Qué? ¿Huir, dices? Pues ahora te vas a enterar. Jennifer, las pelotas están fuera. Tú trae un montón de ellas. ¡Venga, espabila! ¡Bien hecho, buena chica! ¿Vale? ¡Ah! Me han vuelto a atrapar. ¿Cómo? Todo el día jugando. Eso no es precisamente en lo que habíamos quedado, amiguito. Anda, mami, seguro que mis seguidores me apoyan. Chicos, si os parece bien jugar los fines de semana, dadle un like al vídeo. Evidentemente ellos te van a apoyar. Pero hoy vas a tener que ayudar a tu madre con las tareas domésticas. Ahora voy a fregar los platos y después pasaremos la aspiradora. Ahora voy a fregar los platos y luego me seré mi aspiradora. Pues que sepas que yo lo oigo todo. Que yo lo oigo todo, dice. Solo hay 2 días libres a la semana. Déjame que al menos uno juegue a mi juego favorito, el Poppy Playtime. ¡Un nuevo héroe! ¡Dog Day!
¿Y qué le pasa en las patas? ¡Pobrecillo! Chicos, decidme, ¿vosotros ya habéis jugado al nuevo juego con Dog Day? Ya he terminado de fregar. Vamos a pasar la aspiradora. ¡Mamá, no! Por favor, dame solo 5 minutos más. Esto se ha puesto muy interesante. Vale, juega un rato. Yo voy a pasar la aspiradora por la habitación y luego te vienes. ¡Hurra! ¡Qué bien! ¡Por fin! Igor, ¿qué es lo que pasa? ¡Ya han pasado los 5 minutos! ¡Anda, ven a ayudarme! ¿Cuánto te falta? Igor, ¿dónde te has metido? ¿Te has escondido? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo es que el juego se está jugando solo? ¿Y dónde está Igor? ¡Qué raro! ¡Igor! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Que estoy aquí! ¿Igor? ¿Dónde estás? ¡Qué raro! ¿Aquí no hay nadie? ¿Quién me ha llamado? ¡Igor! ¿Pero qué ha sido esto? ¿Y qué les pasa a mis manos? ¿Qué pasa? ¿Es algún juego? ¡Mamá! ¿Qué es lo que les ha pasado a mis manos? ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que te pasa? Oh. ¡Estate quieta! ¡No te muevas! ¡Igor! ¡Me estás asustando! ¡Mamá! ¡Date la vuelta despacito! ¡Mamá! ¿Tú también lo ves? ¡Es Dog Day del juego de Poppy Playtime! ¡Hace poco yo jugué con él! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ya veo! ¡Que no veo nada! ¡Qué idea tan genial! ¿Se te ha ocurrido decir que estabas dentro del Poppy Playtime para no ayudarme a recoger? ¡Mira qué ocurrente el niño! ¡Mamá, quédate donde estás! ¡Te lo digo en serio! ¡No te muevas! ¡Que estás detrás de ti, Dog Day! ¡Sí! ¡Dog Day y Cat Day y Godzilla Day y Bear Day! Por cierto, ¿por qué llevas puestos esos guantes de color arcoíris? ¿Tienes frío, hijo? ¡Quítatelos! ¡Que vamos a limpiar! ¡No te muevas! ¡Y pégate a la pared! ¡No te lo estoy diciendo en broma! Vale, de acuerdo, no me moveré. ¡Y ahora corre! ¿Pero qué haces? ¿Cómo has podido atraerme hacia ti con tantísima fuerza? ¡Mamá! ¡Todo esto es mucho más serio de lo que tú te crees! ¡Se ha metido en nuestro apartamento Dog Day! ¡Sobre todo no te pongas nerviosa! ¡Porque tengo superpoderes! ¡Puedo abrir todas las puertas! ¡Igor! ¡Yo es que no entiendo nada! ¿Quién es ese Dog Day? ¿Y qué te ha pasado en las manos? ¿Acaso te vas a quedar así ya para siempre? ¿Pero qué clase de juego es ese Playtime al que tienes que estar jugando? ¿Pero por qué juegas a eso? Mamá, tú no te preocupes. Recuperaré mis manos. Ahora lo más importante es que Dog Day no avise a Catnap. Entonces, comprobemos qué hay detrás de la puerta. Espero que no esté allí Catnap. ¿Tú podrás solo contra Dog Day? Sí, contra él sí puedo, pero no puedo contra Catnap. De acuerdo. Voy a abrir. ¡Oh! ¡Oh! ¡Igor! La puerta está cerrada con llave. No es en broma, está cerrada. ¡Oh! ¡Mamá, aparta! ¡Déjame a mí!
¡Pero bueno, qué fuerte! ¡Si la has abierto! ¡Vamos deprisa, vamos a ver! Aquí no hay nadie. Pues no se abre. ¡Está cerrada! Intenta abrirla tú. Vale, mamá, apártate de la puerta. De acuerdo. ¡Qué bien! ¡Lo has conseguido, Igor! ¡Qué guay! ¡Oh! ¡Ahí está muy oscuro! ¡Sí! ¿Dónde crees tú que se habrá metido Dog Day? A lo mejor debajo de la cama. Es que me da miedo hasta mirar. Mamá, tranquila, lo comprobaré yo con la mano. Voy a comprobarlo ya mismo. Aquí está nuestro Dog Day. ¡Jennifer! ¿Y entonces dónde está el verdadero Dog Day? Mamá, si Dog Day se ha ido, entonces Catnap andará muy cerca. ¿Pero dónde podrá haberse metido Catnap? Ya voy. No hace falta que insista tanto. Buenas tardes. ¿Dónde está la señora Delight? Jennifer, cállate un poco, anda. Es de muy mala educación comportarse así. Buenas tardes. La señora Delight está enferma. Yo seré el profesor de Igor. Bueno, pues adelante. Por favor. Qué raro. Por lo que sea, no me han avisado de que la señora Delight estaba enferma. Bueno, puede usted pasar a la cocina. Igor está allí esperando. Buenas tardes, pero ¿dónde está la señora Delight? La señora Delight está enferma. Vengo a sustituirla. Enséñame lo que has hecho. Tenga. Perdone, señor. Una cosa. Perdóneme, señor. Perdóneme usted un momento. Tengo una pregunta que hacerle. ¿Sería posible que me quedara a ver la clase solo 5 minutos? 5 minutitos solamente. No, salga de la habitación. ¿Estás seguro? Sí. Bueno, está bien. Yo me voy. Hasta luego. Ahora vamos contigo. Tu trabajo no resulta apto. ¿Qué significa que no es apto? Le mandé los deberes a la señora Delight y me dijo que había hecho un trabajo estupendo. ¡Menudo tipo más grosero! Voy a comprobar ahora mismo a quién han enviado en lugar de a la señora Delight. Voy a verlo. Ajá, vale. Ella sí puede ser profesora, el cabeza de sirena no puede ejercer de profesor, Grimace no puede ejercer de profesor. ¿Quién será entonces? La señora Delight no ha venido hoy, así que puedes tirar eso a la basura y repetirlo del todo. Está bien, lo repetiré. Pues lo llevas claro, tío. No pienso repetir nada. Se lo mandé a la señora Delight y me dijo que estaba fenomenal. Igor, lo he oído todo. Tienes que repetirlo. ¿Cómo dice?
¡Pero si ha hecho unos dibujos preciosos! Chicos, tenéis que apoyar a Yegor. Por favor, dadle un like al vídeo y escribid en los comentarios si os han gustado sus dibujos. ¡Ay, lo siento muchísimo! ¡Ah, qué vergüenza! ¿Pero yo no estaba escuchando desde detrás de la puerta? No, 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 no. Bueno, puede que un poquito sí que escuchara. En fin, yo me marcho. Yegor, este no es un profesor de verdad. Mamá, yo también me he dado cuenta. Es un poco rarito. Ya os he dicho que en clase no se habla. Lo siento. A ver, tenemos que inventarnos algo. Ya lo tengo. Perdone, ¿puedo salir un momento? ¡Ah! ¿Y yo también? Rápido, ponte algo, lo que sea, deprisa. Vale. Vamos, sal. Voy a llamar ahora mismo al director para saber por qué nos han enviado al profesor equivocado. Eso, llámalos y que te expliquen por qué han enviado a un cabeza de sirena en vez de a la señora Delight. Hola, buenas tardes, soy Sofía. Llamo por lo de las clases de Yegor. Sí, se han equivocado de profesor. Nos gustaría saber qué ha pasado con la señora Delight que tenía que venir. El trato era que solo le diera clases a Yegor la señora Delight y se ha presentado en casa un cabeza de sirena. ¿Pero cómo es eso posible? Bueno, espere, verá, acordamos que él solo estudiaría con la señora Delight. ¿Puede usted comprobar el acuerdo que firmamos? Pero no me diga, ¿cuándo se recuperará la señora Delight? No lo sé. Vale, pues dele usted recuerdos. Hasta luego. ¿Tú te crees, Yegor? ¿Sabes lo que me han dicho? Que hoy no vendrá la señora Delight y que enviarán a un cabeza de sirena. Mamá, ¿cómo pueden hacer una cosa así si es un maleducado? Espero que ella se mejore pronto. Bueno, venga, vamos, que tenemos que volver ahí dentro. Vale. ¿Entonces eso significa que es un profesor de verdad? Me imagino. ¿Quién será? Ni idea. ¡Muy buenas tardes! Soy la señora Delight y he venido a dar clase a Yegor. ¿La señora Delight? Muy buenas tardes. Buenas tardes, señora Delight. ¿No estaba enferma? ¡No! ¡No estoy enferma! ¡He venido a la hora prevista! ¿Entonces quién está en la cocina? Sí, tengo aquí a mi niña favorita, pero madre mía, no tengo ni idea de qué prepararte de comer. Para mi niña preciosa. Aquí tienes para mi peque favorita y mi niña bonita. Pero tenías que haberme avisado, Selena, de que venías y te había preparado tortitas o alguna de esas cosas ricas que tanto te gustan. Anda, venga, date prisa y come y que te aproveche, preciosa. No te preocupes, madrina, si yo como de todo. Pero qué lista es mi niña. Anda, venga, come, que por algo eres mi predilecta. Ay, si eres la luz de mis ojos. ¡Oh! Jennifer, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué haces tú ahí? Anda, vente para acá. Date prisa. Ah, tú tranquila, no te preocupes y sigue comiendo. ¡Cuánto te quiero! Si es que eres una niña tan buena. ¡Ay, si es que eres un cielo de niña! ¡Oh! ¿Qué es lo que pasa? Oh,
Jennifer, ¿qué pasa? ¿Por qué ladras? ¿Qué ocurre? ¿Por qué te vas corriendo hacia la puerta? Vale, de acuerdo. Miraré por la mirilla a ver quién hay. ¡Oh! ¡Es él! ¡Sí, es él! ¡Es él! ¡Sí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Hay que abrir ahora mismo! ¿Qué? Sofía, ¿qué es lo que ocurre? ¿Es mamá? No, ¿qué va? ¿Qué va a ser mamá? Oye, no hagas ruido. Yo también estoy preocupada. Uf. Sofía, por aquí todo está en orden. Oye, dime quién es. Pues no lo sé, Selena. Quien sea está muy asustado y se está escondiendo en nuestro armario, así que hay que abrirlo rápido. Sí, la verdad es que yo creo que a lo mejor necesita ayuda. Sí, fijo que necesita ayuda. ¿Te duele? ¡Qué golpe me he dado en la cabeza! Jennifer, para. ¿A dónde vas? Levántate, vamos. Sí, ¿lo venga, perseguimos? Rápido. Jennifer, ¿quién es? ¿Un amiguito tuyo? Dile que no le vamos a hacer daño. ¡Hola, cariño! ¿Tan asustado estás? ¿Qué es lo que te pasa? Jennifer, según te estás comportando, no vamos a poder ayudarte. ¡Preséntanos! ¡Me llamo Bluey! Jennifer y yo somos amigos. ¡Me está persiguiendo el malvado Catnap! ¡Me ha arañado! ¡No le gustan los perros! Antes éramos todos amigos, Bluey, Jennifer y Dog Day. ¿Pero sabéis lo que le hizo Catnap a nuestro amigo Dog Day? Venga, dímelo. Cuéntame qué le hizo, Bluey. Debería habértelo dicho enseguida. Podemos ayudarte. ¿A lo mejor es mamá? ¡No, por favor! ¡No abras Scatnap! ¡Qué tontería! Miraré por la mirilla y si es Scatnap, entonces no le abro. ¡Qué raro! Porque es que no hay nadie. Está claro que es Catnap que me está acechando. ¡Es una trampa! ¡Hay que correr! No vamos a correr a ninguna parte. Tú escóndete, que ya me encargo yo de este bichejo. ¡Sí! ¡Sí, bien hecho! ¿Por qué haces esto?
Catnap, ¿por qué estás tan enfadado? Podíamos jugar todos juntos como buenos amigos. No, entonces la gente no estaría interesada en jugar al Poppy Playtime. Y así es como estoy programado. ¡No puedo ser amable! ¡Sí que puedes! Jennifer y yo te ayudaremos. Chicos, ¿qué opináis? ¿Creéis que Catnap puede volverse amable? Bueno, aprovechamos para mandaros un saludo a todos. A Ingrid y Jacob de Colombia, a Carlitos de Guatemala, a las gemelas Catherine y Yasmín de Uruguay, a Ángela Jorzarajo de Venezuela, a Jean-Pierre de Ecuador, Benicio de Argentina, Lucas de Cuba, Milan Galeano Lacao de Nicaragua, Gael de México, Dante de México, hola Aguascalientes, al niño que nos está viendo desde allí, Fátima, Carolín y Adriel desde Ecuador, un saludo enorme. Gabriel de la República Dominicana, Venezuela, hola Ardel Plata de Argentina, hola Chiapas, a nuestras amigas Elvina y Elaína, a Ronaldo de Santiago de Cuba, un saludo enorme a todos vosotros. Escribe tu nombre en los comentarios, dinos de qué país eres y nos aseguraremos de mandaros un saludo en el próximo episodio. Y no olvidéis suscribiros antes de los próximos encuentros. ¡Adiós! ¡Oh! ¡Mirad! ¡Está ahí! ¡Está huyendo! Pues nada, tú huye si quieres. Yo todavía no he fregado los platos. ¡Vamos, Jennifer! ¡Vamos! Venga, entra, pasa. A ver, bonita, tú y yo vamos a hacer un trato. Tú ya no ladras más y yo lavo los platos y luego nos vamos de paseo. ¿Te parece? ¡Oh! ¡Shh! ¡A callar! Te he dicho que no ladres. ¿Me has oído? Dame la patita, venga. Muy bien, bonita mía. Otra vez tengo una pila de platos para fregar. Ay, Jennifer, ¿ahora qué es lo que pasa? Ya estamos otra vez igual. Pero bueno. ¡Jennifer! ¡Jennifer! ¡Catnap ha vuelto! ¡Ven aquí, amor mío! ¡Date prisa! ¡Jennifer! ¡Ven aquí, bonita! ¡Ven, preciosa! ¡Es un bicho grande y no vamos a poder contra él! ¡Ven aquí, ven aquí, ven! ¡Casi derriba la puerta! ¡Jennifer, ayúdame! Parece que se ha ido. Voy a comprobarlo. ¿Pero qué es lo que ha hecho? Jennifer, ven para acá. Ha arañado todas las paredes. Esta vez no voy a poder meterlo en la maleta. Decidme, ¿qué hago? Ponédmelo en los comentarios. Jennifer, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Quién será?
Qué raro, ¿por qué no abrirá mamá? Usaré mi llave. Hola, Jennifer. ¿Dónde está mamá? Yo también te he echado de menos. ¿Pero y esto qué es lo que ha pasado aquí? ¡Oh! ¡Si el papel de la pared está todo arañado! Jennifer, dime qué es lo que está pasando aquí. Jennifer, ¿a dónde vas? ¿Qué? ¡Es el pelo de mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, vuelve en ti! ¿Qué es lo que te ha pasado? ¡Mamá, despierta, por favor! ¡Mamá, qué te ha pasado porque estabas inconsciente! ¡Nos ha atacado Catnap! ¿Es el Catnap del que me enviaste una foto? Parecía muy pequeño. Pues ha crecido. Y se ha hecho enorme y muy agresivo. Nos ha atacado. Jennifer me defendió lo mejor que pudo. Es una perrita muy lista. Jennifer, eres un amor. Eres muy buena. Muchas gracias, preciosa mía. Jennifer es la que me ha ayudado a encontrarte. Tenemos que irnos de aquí. Está muy cerca, estoy segura. Vamos. ¡Oh! ¡Catnap! Ven, corre, date prisa. ¡Está arañándolo todo! ¡Cierra la puerta! ¿Qué hacemos? ¡No lo sé! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¿Qué idea se te ha ocurrido? He pensado que podemos escribir una nota pidiendo ayuda y luego Jennifer la entregará. ¡Pues claro! Tráeme un trozo de papel. ¡Qué buena idea has tenido! Sí. Bueno, vamos, bonita. Mi chica buena. ¿Dónde se habrá metido? Ah, y yo qué sé. Seguro que vuelve pronto. ¡Oh! ¡Jennifer!